Jo, Ponç Pilat, president romà, i dins del Palau de l'Arxipresidència, jutjo, condemno i sentencio a mort a Jesús de Nazaret, de pàtria, Galileu, home sediciós de la llei moixena i contrari al gran emperador Tiberi César. Determino i pronuncio per aquesta que la seva mort sigui en creu, fixat amb claus, com els reus, perquè ha congregat i ajuntat molts homes, pobres i rics. No ha cessat de moure avalots per tota Judea, anomenant-se fill de Déu i rei de Judea, amenaçant amb la ruïna aquesta ciutat i el seu sacre temple, negant el tribut al César i haver tingut la gosadia d'entrar amb rams triomfals i seguit per part de la plebe dins de la ciutat de Jerusalem. I ordeno al meu primer centurió, Quinto Corneli, que porte públicament per tota la ciutat Jesús Crist, lligat, assotat, vestit de porpra i coronat d'espines. Amb ell vull que siguin portats dos reus homicides. Tots tres sortiran per la porta antoniana. Que porta Jesús a la muntanya sagrada, anomenada Calvari, on quede crucificat i mort. Que el cos quede en la creu, per escarment i exemple de tots els malvats. Que sobre la creu sigui posat el títol en tres llengües i que en totes tres, hebrea, llatina i grega, se pugui llegir Jesús Nazarenus, Rex Judaeum. Ordeno així mateix que qualsevol cap d'estat o autoritat s'abstingui d'impedir tal justícia, per mi manada i executada amb tot rigor segons la llei i decrets romans i hebreus, sota pena de rebel·lió a l'imperi romà. Apanyar Jesús de Nazaret, que és condemnat per Ponç Pilat, i que nosaltres, molt lluny d'aquell Jerusalem, esta nit ho recordem. No és una processó, és un camí de la creu que van recuperar fa 6 anys i que els vinalocencs, durant molts segles, ho van també recórrer. Per tant, estem units a una tradició molt antiga i ara, en este segle XXI, nosaltres ho recordem i ho revivim. La muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. A ti, Jesús condenado, molesto reo y injuriado, a ti suplicamos misericordia y perdón por el desliz y el error, por solo anunciarte amor. A ti, Jesús, justo y misericordioso, la alabanza y el honor con el Padre y el Espíritu, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
nosotros para que cuando caigamos aplastados por las dificultades, sepamos levantarnos mirando hacia adelante. Camina con nosotros para que no desfallezcamos, que no nos tiente el pesimismo, tantas veces infundado. Jesús, Dios que va siempre con nosotros, sé nuestro compañero de viaje y sostén siempre nuestros pasos. A ti, Jesús, bandera nuestra, la alabanza y el honor, con el Padre y el Espíritu, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Misericordia, Señor.
Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. A ti, Señor, verdadero cirineo, te damos las gracias, porque nos enseñas a cuidar la fragilidad de quien es débil. Porque en el rostro del hermano nos ofreces la manera de encontrarnos con nosotros y curar nuestras heridas. Enséñanos, Maestro bueno, a acercarnos con amor a toda necesidad, a toda vida necesitada, a poner también el hombro bajo el peso de los días. A ti, Jesús, que nos llamas a cuidar la fragilidad, la alabanza agradecida, junto con el Padre y el Espíritu, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De todos los que llevan impreso el sello de tu gloria.
Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Señor Jesús, fuerza y ánimo de los que esperan. Sigue con nosotros mientras siga la carrera. Danos, Señor, tu fuerza para no soltarnos de ti de ninguna manera. Cuando nos veas vacilantes, ven a levantarnos. No nos dejes solos. Quédate a nuestro lado. Siempre te necesitamos, aunque no lo parezca. Si el orgullo nos lo impide, libra tú nuestra torpeza. A ti, Jesús, apoyo en nuestra debilidad. Toda alabanza y gratitud con el Padre y el Espíritu, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor.
Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. Y en él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. A ti, Señor amado, que en la cruz clavado estás, no nos duelen solo los clavos, sino también la ofrenda. Ante el mundo fracasado, para la gente uno más, sin embargo ante nosotros eres Dios en su verdad. La gloria no está en el triunfo, sino en hacer su voluntad. Aparta, Señor, de nuestra vida, de nuestra vista, esa grave tentación de creernos derrotados ante quien rechaza el amor. Y aunque nos cueste creer, nunca permita, Señor, que nos logren convencer de que de nada sirve el amor. A ti, Jesús, el de los clavos, la alabanza agradecida, junto al Padre y el Espíritu, por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Misericordia, Señor. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda aquella tierra permanecía en tinieblas. A media tarde Jesús gritó diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. A ti, Jesús, que mueres en completa soledad, te pedimos los asistas en la cruz y en la agonía, que sin duda llegarán cualquier día a nuestra vida. Por escarmiento sabemos que la fe no puede ahorrar ni la cruz ni el sufrimiento, ni los zarpazos de la edad. Haznos fuertes en la prueba y confiados al creer que tus manos nos sostienen aunque no podamos ver. Tu cruz nos desasosiega y nubla la visión. Danos, Señor, la confianza de sabernos siempre en Dios. A ti, Jesús querido, todo honor y toda gloria, con el Padre y el Espíritu, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Misericordia, Señor.
misericordia, Señor. Thank you.
que en el Vía Crucis se recorde. No podem oblidar dos fets que han passat, uno molt prop de nosaltres, l'accident de Freginals, i l'altre de l'atac terrorista de Brussel·les, que ha causat molt de sofriment. Jo us invito a un moment de silenci a recordar a les víctimes i demanar al Senyor que es doni el repòs etern i també recordar a tota la gent que, degut a aquests dos fets, sofrixen, estan patint i també demanar als ferits perquè tots se puguen recuperar. Us invito a fer un moment de silenci i també farem una pregària. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hem acabat la processó de la matinada. Com cada any, el silenci, la pregària i el respecte ha estat present. Donem gràcies a la cofradia de Jesús Nazaré i el Sant Sepulcre per haver-la portat a terme i també per tota la gent que hi ha participat. Podéis ir en paz. S'ha acabat la processó, nosaltres tenim a la germana major de la cofradia i tenim que dir-los que se va ficar en marxa aquesta processó fa uns 6 anys aproximadament. Recordo que Carles Santos va fer una peça expressament per en aquesta mateixa, que és el Crist de Crist, i nosaltres tenim a Fàtima. Bon dia, Fàtima. Bon dia. Bé, com fa 6 anys, puntualment a les 5 del matí, l'has cridat a la porta, sí. Has obert la porta i ha sortit la imatge. Nazareno, sí, per a començar tot el que és la processó i gràcies a Déu ha anat bé i hem pogut arribar en tal com vam calcular l'hora perquè sigui bonic i arribem a l'alba. Alba, que el passeig marítim, no? Sí, tot un que guàrdia. Se veu de fondo i la imatge, el vent està una miqueta sí, impertinent, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Ja podríem dir que és la segona processó, si no recordo, se va fer el Set Paraules, la de la matinada. Sí. Una processó que vau recuperar en el temps, no és el mateix dia, però que l'heu recuperat. Però s'ha recuperat, sí. I això que representa per a la cofradia? Més. Jo crec que per a aquesta cofradia és el més important. Tot és important, però com que això és nostre, diguéssim que ho ha muntat la cofradia, doncs sempre ho fas en, a lo millor, no sé. Hem més nervis també. Les cofradies, pareix que el punt de ser és la Setmana Santa, però que durant l'any també solo fer coses, no? Pues este any ha sigut una mica així perquè va estar a punt de desfer-se la cofradia i tal, però bueno, hem intentat salvar-la i per l'any que ve a veure si podem fer alguna cosa més. He vist molta gent jove, vol dir que hi ha gent jove dins. Sí, els intentem reclutar i que mos ajuden, i s'obrim les portes. I ara els dos dies, de tant dijous com divendres, és potser el màxim, no?, que esteu tots ahí els cofradies. Sí, perquè a més hi ha gent que se presta per vestir el santet, gent per netejar, gent perquè poguéssim guardar la peanya, portar-la, tot. Pues bueno, no res més, felicitar-vos una vegada més i esperem que la llum i tornem a estar aquí. Vale, gràcies. Sí.